Hola, buen día. ¿Cómo andan? Domingo de la mañana, 10 de la mañana. ¿Cómo están? Bueno, estamos ahora como Instagram cambió. Bueno, mi nombre es Magdalena, hola, ¿qué tal? Estamos haciendo la práctica número 30 y no sé cuánto por Paula Candenverso Oficial, práctica de yoga. Tratamos de hacer una práctica para todas las personas que tienen ganas de hacer yoga. Quizá algunas posturas resultan un poco más complejas que otras porque cada uno tiene un cuerpo distinto y cada uno tiene aperturas y cerraduras distintas en sus propios cuerpos. En yoga se dice que la postura que más nos cuesta hacer es la que más hay que practicar. Es un lema del yoga que yo pocas veces llevo adelante, pero en realidad cuando lo llevo adelante me siento muy bien porque el cuerpo se siente mejor. Bien, creo que voy a sacar los comentarios porque hoy vamos a trabajar mucho en el piso. Así que algunas personas me dijeron que la práctica de ayer había sido un poco intensa. Bueno, espero que no se hayan despertado hoy con dolores y que se sientan bien. Bueno, para empezar, los materiales de práctica para si hay alguien nuevo. Tengo una colchoneta de yoga, podemos trabajar simplemente con la colchoneta. Incluso no vamos a usar almohadones para sentarnos, creo que no nos vamos a sentar hoy. Lo que sí, quienes no tienen colchoneta o incluso tienen colchoneta, pero cuando apoyamos rodillas, que las vamos a apoyar hoy en el suelo, les duelen las rodillas, que es una cuestión bastante común. Pueden usar almohadones finitos para apoyar rodillas o incluso pueden dar vuelta, vaya, ahí se enganchó, dar vuelta la esterilla, el mat de yoga, y hacer como una segunda capa, ¿no? Y después cuando vamos a la otra rodilla, damos vuelta la otra parte. Eso también es una opción para no elevar tanto las rodillas con los almohadones que por ahí son un poquito gruesos. Bien. Bueno, los almohadones, como vamos a empezar acostados en el suelo, los voy a dejar a un costado. Tengo un cinturón, como siempre, que bueno, que ojalá que lo podamos usar. Eso va a significar que vamos a hacer estiramientos después de las posturas, así que está bueno tener un cinto largo. Ah, podemos usar también para hombros. Bueno, vamos a ver si podemos hacer todo lo que tengo planeado. Siempre me olvido todo, porque digo, voy a hacer esto, 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 y después termino la práctica y digo, me olvidé de esto, me olvidé de lo otro. Bueno. Bueno, vamos a empezar acostados en el suelo. Ah, voy a sacar esto. No sé cómo se saca, pero voy a tratar de sacarlo. Hola, buenos días. Ah, lo dejo grabado. Bueno, ahora Instagram cambió. El formato ya no se puede quedar grabado 24 horas. Lo que sí se puede hacer es guardarlo en el celular, que después yo lo subo a YouTube. Y también se puede guardar como IGTV. Con lo cual, en el Instagram de Paula Candenverse van a empezar a quedar las prácticas. En la parte, no en el feed, que es la parte donde se ven todas las fotos de Paula Candenbars, sino en el feed, dentro del feed uno va a la opción de IGTV y puede ver las prácticas de yoga, puede ver clases de cocina, puede ver de ser bailando, también de Connie, que baila los viernes, una genia. Así que bueno, voy a ver si puedo sacar los comentarios, que no sé cómo se hace, acá no es. ¿Alguien sabe cómo se sacan los comentarios? Para que se pueda ver el... no sé cómo se saca esto. ¿Alguien sabe? A ver ahí si alguien contestó. Los tres puntos. Desactivar comentarios. Perfecto. Bueno, genial, buenísimo. Ahora si quieren criticar, putear, manden todo lo que quieran. Por suerte no va a llegar. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar acostados en el suelo. Vamos a trabajar la zona del core, la zona abdominal. Eso siempre va a estar protegiendo nuestra columna vertebral. Es un trabajo en conjunto, en equipo. Columna, ¿estoy bien? Bueno, igual ahora ya se ve bien por los comentarios, así que no me voy a preocupar más. Bien.
nos acostamos en el suelo, vamos a hacer un centramiento, vamos a llegar a esta práctica. Vamos a ir buscando la postura de Shavasana, un momento, piernas abiertas, un poco más del ancho de las caderas. Vamos dejando caer los pies un poquito hacia los lados. Hombros lejos de orejas, palmas abiertas hacia arriba, brazos abiertos separados del tronco, no abiertos a la linda de los hombros, abiertos un poquito menos, 45 grados para poder relajar los hombros tranquilos. Cuello alineado con la columna, estamos presentes en esta práctica de domingo. Domingo 10 de la mañana. De mayo, fresquito y viento. Inhalamos y exhalamos por nariz a lo largo de toda la práctica de yoga. Vamos a ir observando nuestro abdomen, cómo se infla cuando inhalamos, cuando tomamos aire, fuerza vital. Cómo nuestro abdomen se va desinflando con cada exhalación, vamos soltando. Si tenemos algún dolor físico en esta mañana, si tenemos alguna tensión en algún lugar, alguna dureza, rigidez, si tenemos algún miedo puntual, algún miedo concreto de algo específico, si tenemos alguna tristeza, alguna angustia, vamos a tratar de concentrarnos en exhalar ese dolor, esa tensión, ese miedo, esa tristeza, esa angustia. Vamos tratando de sacar con la exhalación todo esto que a mi cuerpo le está pesando, que me impide hacer cosas, que me impide ir hacia adelante, que me saca fuerza vital, que me saca la posibilidad de tener mayor bienestar, mejor calidad de vida, que me achica, me lleva a mi niño interior, desprotegido, descuidado. Estamos en contacto con nosotros mismos, estamos acá presentes, tenemos adentro nuestro todas las herramientas que necesitamos para enfrentarnos con las piedras del camino, con las cosas que nos asustan, que nos generan angustia, miedo, tensión. Siempre podemos volver a nosotros mismos, acá adentro. Para tomar la fuerza, el coraje, para confiar en nosotros mismos. Ya el simple hecho de estar vivos significa mucho coraje, mucha fuerza, muchas ganas de vivir. Así que vamos a tratar siempre de volver a ese ímpetu que tenemos dentro. Que nos lleva a la vida, a avanzar, a seguir creciendo, seguir dando un paso atrás de otro a pesar de que a veces nos detenemos, que a veces queremos ir para atrás. Bien, vamos a ir juntando las piernas, vamos a ir llevando las manos por detrás de la nuca. Inhalo, voy levantando mi cabeza, voy mirando mis pies, los pies están juntos.
y mantengo, trato de cerrar los codos, de llevar los codos al centro lo más posible. Inhalo y exhalo 3, 2, 1, voy soltando mi cabeza al suelo, llevo mis brazos hacia los lados, flexiono rodillas, apoyo talones cerca de glúteos, piernas abiertas al ancho de las caderas. Bien, inhalando voy levantando mis caderas hacia arriba, empujo lo más posible y voy llevando mis brazos en cruz a la altura de los hombros. Inhalo, llevo las caderas en el aire hacia el lado derecho. Es un movimiento de cadera, no es un movimiento de piernas ni de rodillas. Y en la exhalación llevo las caderas hacia el lado izquierdo. Inhalo, lado derecho. Exhalo, lado izquierdo. Inhalo, lado derecho. Exhalo, lado izquierdo. Trato de que las rodillas no se muevan mucho. Vuelvo al centro, empujo un poquito más hacia arriba. Abro todo mi frente, mi pecho, mi abdomen. Y voy a hacer circulares de cadera. De vuelta, tratando de no mover tanto las rodillas, que se queden lo más fijas posible, piernas, rodillas. Es un movimiento de cadera, de glúteos, un poco lumbares, un poco muslos, cuádriceps. Y vamos hacia el otro lado, circulares hacia el otro lado. Estamos empezando a despertar toda esta zona que vamos a trabajar, que vamos a empezar activar. Bien, volvemos al centro, empujamos un poquito más, abrimos este pecho un poquito más, abdomen, esta pancita. Bien, vamos bajando vértebra por vértebra al suelo, llevamos rodillas al pecho. Bien, siguen nuestros brazos en cruz, volvemos con brazos en cruz y vamos dejando caer las piernas hacia el lado izquierdo, cruzando nuestra mirada hacia la mano derecha. Empezamos la primera torsión, suave, hombro derecho en el suelo, bien apoyado, espátula derecha apoyada en el suelo, no se levanta. Inhalando vamos con las piernas al centro y en la exhalación vamos con las piernas hacia el otro lado, vamos cruzando la mirada hacia el lado izquierdo, mano izquierda, piernas se dejan caer, hombro izquierdo en el suelo, apoyado. Inhalando, volvemos con las piernas al centro. Bien, estiramos pierna izquierda, vamos a flexionar la rodilla derecha, vamos a tomar con las manos esta pierna. Inhalo, voy con mi frente a la rodilla y voy levantando mi pierna izquierda al aire, talón que empuja hacia afuera. Y mantengo inhalando y exhalando 3. Inhalo. Exhalo 2. Inhalo. Y exhalo 1. Cambio. Flexiono rodilla izquierda, estiro la pierna derecha, talón que empuja hacia afuera. Trato de acercar mi frente a la rodilla izquierda. Todo lo que pueda. Si me quedo acá, me quedo acá. Cada uno como puede hoy. Es un trabajo abdominal. Ahora estamos trabajando el abdomen lateral izquierdo, sobre todo se siente un poquito más ahí. Bien, llevo ambas rodillas al pecho, abrazo. Abrazo mis piernas, hago una bolita. Desde donde estamos, vamos a llevar las manos por detrás de la nuca, entrecruzando dedos, y vamos a llevar los codos a rodillas. Tratamos de juntar los codos con las rodillas lo más posible. Y mantenemos inhalando y exhalando, observando este trabajo de centro, cómo estamos llenando de sangre nuestra barriga, nuestro abdomen, fortaleciendo estos músculos del core tan importantes. Bien, inhalando estiro la pierna izquierda, el talón que empuja hacia adelante, la pierna está en el aire. Inhalo y en la exhalación voy con la pierna derecha. Talón que empuja hacia afuera, codo izquierdo trata de tocar la rodilla izquierda. Inhalo, pierna derecha vuelve, la pierna izquierda se va. Inhalo, en la exhalación la otra pierna se va, vuelve la pierna izquierda. Inhalo, vuelve pierna derecha, exhalo, pierna izquierda se va. Inhalo, vuelve pierna izquierda, pierna derecha se va. Inhalo, pierna derecha vuelve, pierna izquierda en la exhalación se va. Inhalo, pierna izquierda vuelve, la pierna derecha se va.
vuelven ambas rodillas al centro, trato de volver a juntar los codos con la rodilla lo más posible. Inhalo 3, 2, 1, voy bajando mi cabeza al suelo, ya empezó a quemar este abdomen, se siente. Por favor, Magdalena, déjame, es domingo, me está diciendo acá, me parece. Descansamos un momento. Bien, volvemos a llevar rodillas al pecho. Inhalo, vuelvo a llevar mis codos a las rodillas, lo más cerca posible. Inhalo, la pierna izquierda se va, el codo izquierdo se cruza. Inhalo, vuelve pierna izquierda, pierna derecha se va, codo derecho se cruza. Inhalo, pierna derecha vuelve, pierna izquierda se va, codo izquierdo se cruza, toco la rodilla derecha. Inhalo, pierna derecha se va, pierna izquierda vuelve, codo derecho, rodilla izquierda. Inhalo, cambio de pierna, derecha adelante, pierna izquierda atrás, codo izquierdo se cruza. Pierna derecha se va, pierna izquierda viene, codo derecho se cruza. Una vez más, inhalo, pierna derecha, codo izquierdo, rodilla derecha. Voy con la pierna derecha atrás, pierna izquierda vuelve, codo derecho, rodilla izquierda. Inhalo, vuelvo al centro, ambas piernas flexionadas, codos a rodillas. Y relajo la cabeza al suelo, plantas de los pies al suelo. Vamos a una contracostura. Contrayendo abdomen, vamos a abrir ahora el abdomen, a estirarlo. Postura de puente. Talones cerca de glúteos, piernas abiertas al ancho de las caderas. Cuando subimos, las rodillas no se abren más que el ancho de las caderas, ¿sí? Inhalando, vamos levantando estos glúteos hacia arriba, estas caderas hacia arriba. La fuerza de las piernas lleva estas caderas cada vez más arriba. Vamos a llevar un hombro por debajo, por dentro. El otro hombro por dentro, vamos a entrecruzar las manos, los dedos y estos brazos estirados, estas manos empujan el suelo, las piernas empujan la cadera, el abdomen, este pecho que se acerca al mentón, estamos en una contrapostura del trabajo abdominal. Puedo incluso ir a las yemas de los dedos, a mis metatarsos, levantar talones del suelo, abrir un poquito más, mantenemos 3. 2, 1, vamos bajando, soltando las manos, vértebra por vértebra, vamos volviendo, colocando nuestra columna en el suelo, lo último que bajan son las caderas y relajamos un momento. Bien, volvemos a llevar las piernas flexionadas al pecho, volvemos a llevar las manos por detrás de la nuca, volvemos a este infierno. Inhalando, vamos de vuelta nuevamente con los codos a las rodillas. Bien, vamos a estirar la pierna derecha, vamos a estirar la pierna izquierda y vamos a llevar la pierna izquierda hacia adelante y la pierna derecha lo más cerca posible, ¿sí? Vamos a, de vuelta, hacer un movimiento fluido. Inhalo, en la exhalación cruzo, voy con la otra pierna. Inhalo, pierna derecha. Acá si no llego a buscar, si no llego al pie, no llego al tobillo, no llego a la pantorrilla, me manejo con el muslo, ¿sí? Hago este movimiento con muslo. Si puedo llegar por arriba de la rodilla, llego por arriba de rodilla, ¿sí? Si puedo ir un poquito más alto, mejor porque eso nos va acercando cada vez un poquito más la cabeza a la rodilla, ¿sí? Empezamos. Inhalo. Exhalo, suelto, voy con la otra pierna. Inhalo. Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, voy cambiando de pierna, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, y relajamos, rodillas al pecho, manos por detrás de la cabeza, vamos juntando codos a rodillas, mantenemos 3, 2, 1, vamos relajando la cabeza al suelo, brazos al suelo, pies al suelo y descansamos un montón. Estiramos la pierna izquierda, ya vamos a un poquito más, posturas más relajadas. Bien,
Vamos flexionando la rodilla derecha, vamos empujando esta pierna lo más cerca del abdomen posible, tratando de juntar el muslo, el abdomen, lo más posible. Y ahora con la mano derecha vamos a buscar por fuera la planta del pie derecho. Y vamos a ir levantando la planta del pie hacia arriba, como si estuviera paralelo al piso, al techo, al cielo. Y con el brazo derecho, mano derecha, vamos a ir empujando esta pierna, esta rodilla derecha, quiere pasar por al lado de mi axila derecha. Quiere ir a tocar el suelo, quiere ir a buscar el suelo. Y voy abriendo toda esta zona, zona de glúteo, todos los músculos posteriores de mi muslo derecho, isquiotibiales, ingle. Sigo empujando, trato de llevar los hombros al suelo, trato de abrir cada vez un poquito más. Inhalo y exhalo. Inhalo. En la exhalación voy a flexionar mi rodilla izquierda, apoyo la planta del pie en el suelo y voy a llevar mi tobillo derecho por arriba del muslo izquierdo. Levanto la pierna izquierda, voy a buscar o por debajo de la rodilla o por arriba de la rodilla con las manos la pierna y empujo mi pierna izquierda al centro, trato de acercar la pierna lo más posible. Sigo estirando mi lado derecho, abriendo mi lado derecho. Mantenemos inhalando y exhalando 3, 2, 1, vamos soltando, relajando, estiramos la pierna derecha, vamos hacia el otro lado, flexión de la rodilla izquierda, empujamos, llevamos esta pierna lo más posible al centro, que trate de tocar el muslo, el abdomen, la rodilla, el pecho, esa es la idea. Bien. Vamos ahora con la mano izquierda a buscar la planta del pie izquierdo y vamos levantando la planta del pie para que esté alineada paralela con el techo. Y vamos ahora con el brazo izquierdo, la mano izquierda empujando la pierna izquierda hacia abajo, tratar de acercar la rodilla izquierda lo más cerca del suelo posible. Y mantenemos, sé que es intenso, tira mucho. Si tira mucho, traten de no bajar tanto, de levantar un poquito más la pierna, ir de a poquito. Es una apertura muy grande y nos va a servir mucho, sobre todo para los miedos, las angustias, todas estas energías bastante negativas, pesadas, que se acumulan en esta zona, empiezan a abrirse, a liberarse. Nos vamos a sentir quizá un poquito más livianos después de esta práctica. Bien, flexionamos la rodilla derecha, vamos a ir a buscar ahora en la otra apertura, tobillo izquierdo por arriba del muslo derecho, vamos levantando la pierna derecha y buscando o por detrás de la rodilla o por delante de la rodilla, el brazo izquierdo se mete en el triángulo que forman las dos piernas, en este hueco que hay en el medio, y vamos empujando la pierna derecha al centro, abriendo ahora el glúteo izquierdo, isquiotibiales izquierdo, cadera izquierda, bueno, las dos caderas trabajando, es un estiramiento súper placentero, muchos beneficios, inhalamos y exhalando relajamos, bien, manos hacia los lados, piernas más o menos en 90 grados, un poquito más arriba, no importa, 45 también, inhalo, voy llevando mi pie derecho, la punta del pie toca el suelo, y en la exhalación sube, inhalo, pierna izquierda baja, toca el suelo y en la exhalación sube, estamos trabajando lumbares, seguimos con toda la zona de sacro y lumbares, inhalo, toco, exhalo, subo, inhalo, pierna izquierda abajo, exhalo, arriba, inhalo, pierna derecha abajo, exhalo, arriba, inhalo, pierna izquierda abajo, exhalo, arriba. Voy con rodillas al pecho, tomo con mis manos las piernas. Bien, otro movimiento fluido. Inhalando voy a llevar los brazos hacia atrás y voy a llevar las piernas a 45 grados. Acá es muy importante mantener las lumbares aplanadas en el suelo. Para eso voy a contraer, voy a llevar mucha fuerza a mi abdomen, ¿sí? Contraigo, estiro todo, estiro no,
Llevo, empujo todas las lumbares al piso, las aplano, que no quede este huequito de la curvatura natural de las lumbares. Siento, si acá estoy con mucha curvatura, entonces llevo las piernas arriba, más arriba. Cuanto más arriba, más se va aplanando la lumbar, ¿sí? Bien. Exhalo, vuelvo. Inhalo, estiro las piernas, trato de llevarlas a 45 grados, brazos hacia atrás. Exhalo, vuelvo. Inhalo, lumbares en el suelo, aplanadas. Exhalando, vuelvo. Dos veces más. Inhalamos. Exhalando, volvemos. Rodillas y manos al centro. Una vez más, estiro piernas en 45, brazos hacia atrás, inhalo. Y en la exhalación, vuelvo. Vuelvo a tomar mis piernas. Relajo un momento. Bien, llevamos las manos por detrás de las rodillas y hacemos un balanceo hacia adelante para ir a cuatro apoyos. Postura de gato. No sé qué hora es, no sé dónde dejé el reloj. Ah, acá. Bien. Rodillas abiertas al ancho de las caderas. Muñecas abiertas al ancho de hombros. Vamos a empezar con lo clásico, el gato vaca. Abdomen firme, espalda neutra, cuello alineado con columna vertebral. Inhalando, vamos levantando los glúteos suavemente hacia arriba, curvando un poquito la columna, abriendo el pecho, separando hombros de orejas. En la exhalación, entran los glúteos, entra la cadera, voy redondeando toda mi columna vertebral hacia arriba, las manos empujan el suelo, la cabeza se deja caer, mirada hacia el ombligo. Inhalando, los glúteos suben, el ombligo baja, curvamos poquito, sobre todo para los problemas lumbares, miramos hacia arriba abriendo el pecho. En la exhalación entran las caderas, redondeamos toda la columna vertebral, las manos se empujan, separamos omóplatos. Inhalo, glúteos hacia arriba, mirada hacia arriba, los hombros se alejan de orejas. Y en la exhalación exageramos, caderas hacia adentro, redondeamos toda la columna. La cabeza cuelga, mirada hacia el centro, las manos empujan el piso. Separamos, separamos, abrimos abdomen hacia adentro. Observamos cómo se separan todas estas costillas dorsales, estos omóplatos, cómo se abre toda la zona lumbar con esta cadera que entra al centro. Inhalamos dos. Inhalamos. Uno, vamos volviendo al centro. ¿Cómo se siente? Genial, bien. Pierna derecha se extiende atrás. Acá no buscamos altura, no abrimos caderas. Estamos haciendo una línea recta con el pie. El talón empuja hacia atrás. Y mantenemos. Tres. Mantenemos fuerza de centro, dos. Y mantenemos. Uno, vamos a empezar a mover esta pierna, es un trabajo también de glúteo. Inhalo. En la exhalación, el pie derecho toca el suelo. Inhalo, subo la pierna. En la exhalación, toca la punta del pie. Inhalo arriba, exhalo abajo. Una vez más, inhalo arriba, exhalo abajo. Bien, me voy a poner ahora de frente. Espero que no se me vea el pecho, que no tengo mucho, pero no importa, algo es. Bien, esta pierna que la tengo extendida hacia atrás, la voy llevando hacia el lateral. Y apoyo mi pie mirando hacia el frente, hacia adelante. Tengo el pie en la misma línea de la rodilla izquierda. Bien, manos por debajo de hombros. Inhalo, voy flexionando la rodilla y voy llevando mi peso hacia el lado derecho. En la exhalación vuelvo. Inhalo, exhalo, inhalo, flexiono rodillas, me voy hacia el lado derecho, exhalando vuelvo, una vez más, inhalo, exhalo, bien, mi pierna derecha abierta a la altura de mi rodilla izquierda, voy levantando mi pierna, no estoy atrás, no estoy arriba, estoy haciendo una línea con la cadera izquierda, los pies miran hacia adelante, los dedos del pie. Y mantengo tres.
mantengo dos y mantengo uno. Vuelvo hacia el otro lado, rodilla al suelo. Bien. Inhalando, pierna izquierda atrás, se extiende. Hacemos una línea recta con la pierna. Inhalamos tres. Dos. Uno. Inhalo. En la exhalación, baja el pie al suelo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, arriba. Exhalo, abajo. Inhalo, arriba. Exhalo, abajo. Inhalo, arriba. Me voy hacia adelante. Voy llevando el pie izquierdo hacia el lateral. Pie a la altura de mi rodilla derecha. Pierna estirada, toda la planta del pie apoyada en el suelo. Inhalo. En la exhalación voy flexionando la rodilla y voy con mi cuerpo hacia el lado izquierdo. Inhalo, vuelvo al centro. Exhalando, me cruzo. Inhalo, voy al centro. Exhalando, me voy hacia el lado izquierdo. Inhalo, vuelvo. Exhalando, vuelvo a irme una vez más y vuelvo al centro. Bien. Inhalando, levanto mi pierna izquierda en el lateral y mantengo. Tres. Inhalo, exhalo. Dos. Inhalo y exhalo. Uno. Vuelvo con rodilla al suelo. Bien. Mantenemos los glúteos, las caderas por arriba de las rodillas sin mover las caderas del lugar. Vamos caminando las manos hacia adelante, tratando de acercar el pecho al suelo, todo lo que podamos. Los glúteos, los isquiones apuntan hacia arriba, el pecho trata de bajar lo más hacia abajo posible, tratar de tocar. Si no tocamos, no importa, es una apertura de pecho bastante intensa. Si nos quedamos acá, nos quedamos acá. Acá los brazos están activos, tenemos toda la palma de la mano apoyada en el suelo. Si estamos acá, estamos acá, nos quedamos acá. Y mantenemos. Tres. Podemos apoyar el mentón, podemos apoyar la frente, podemos mantenernos en el aire. Tres. Dos. Uno. Con la fuerza de mano vamos levantando el tronco, vamos caminando las manos por debajo de los hombros. Voy a ver la hora. Bien. Apoyamos metatarsos en el suelo. Y vamos empujando los glúteos hacia atrás para ir al primer perro boca abajo del día. Y los glúteos hacia arriba, rodillas flexionadas. Vamos estirando la columna vertebral. Podemos mantener las rodillas flexionadas para empezar despacito. Toda la palma de la mano apoyada en el suelo, dedos separados. Empujan todo el peso hacia atrás, brazos alargados. Toda la columna se alarga. Glúteos y isquiones apuntan hacia arriba, abdomen hacia adentro, mantenemos 3, 2, 1, bien, vamos a la tabla, desde la muca tabla, inhalo y exhalo 3, tabla, no estoy con las caderas ni muy arriba, ni muy abajo, estoy tratando de hacer una línea, tengo los metatarsos apoyados en el piso, los talones en el aire, las muñecas por debajo de los hombros, 2, 1, exhalando bajo rodillas, codos hacia atrás, bajo mi pecho y mi mentón, inhalo, abro en cobra, los hombros se van bien lejos de orejas, empeines al suelo, puedo incluso estar en una cobra acá, esto ya es una cobra, apoyo metatarsos, y voy empujando el peso del cuerpo hacia atrás y hacia arriba y vuelvo a entrar en Adho Mukha, el perro boca abajo. Inhalo tabla, vuelvo a la tabla. Exhalo bajo con rodillas. Codos hacia atrás, no se abren hacia los lados. Codos hacia atrás, bajo mi pecho, mi mentón, bajo todo el cuerpo si lo necesito. Y voy entrando en una cobra, abriendo mi pecho, bajando hombros, hombros lejos de orejas, empeines al suelo. Apoyo metatarsos, voy empujando mi cadera hacia atrás como si fuese a balázana y Adho Mukha, el perro boca abajo, alargo un poquito más esta columna, una vez más, inhalo plancha,
exhalando bajo con rodillas, codos hacia atrás. Voy a mostrar otra manera de bajar para quienes no pueden bajar pecho y mentón. Codos hacia atrás, vamos bajando. Empeines al suelo, inhalo, entro en cobra, abro mi pecho, bajo hombros de oreja, los alejo, el pecho se expande. Apoyo metatarsos y voy empujando con la fuerza de las manos como si fuese a balázana. Subo mis glúteos, subo mis caderas. Ahora sí, coloco las piernas al ancho de las caderas, puedo adelantar un poquito los pies. Las manos empujan, el peso hacia atrás, cuello y cabeza se relajan. Miro el frente, voy caminando con mis pies hacia adelante, hacia mis manos. Trato de no flexionar mucho mis rodillas si puedo. Bien, llego adelante, relajo todo el tronco hacia abajo. Si me molestan mucho las piernas, puedo flexionar las piernas. Relajo el cuello, relajo los brazos, los hombros, la cabeza, suelto todo hacia abajo. Trato de ir estirando mis piernas en lo posible. Tomo mis codos con las manos y me balanceo hacia un lado y hacia el otro, como si fuese una hojita de este otoño que se va moviendo con este viento que hay hoy, que golpea las ventanas. Relajamos los brazos, flexionamos las rodillas, cabeza cuelga, brazos cuelgan. Vamos a ir subiendo de a poquito, vértebra por vértebra, sin apuros. Los hombros se abren, se van hacia atrás y hacia abajo, sube el cuello y la cabeza. Bien, vamos a hacer unas vueltas, unas viñazas para mover un poquito las piernas, que estuvimos trabajando bastante abdominal y bastante espalda, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito ahora la zona más de abajo. Un poco caderas y sacro estuvimos trabajando también, así que ya tenemos un poco toda esta zona, bueno, un poco no, bastante abierta, así que nos va a resultar un poco más sencillo hacer las viñazas que vamos a hacer ahora. Bien, empezamos en postura de Tadasana, pies juntos, pulgares que se tocan, enraizamos bien los pies al suelo, activamos las piernas, los músculos de las piernas abrazan los huesos, esa es la imagen. Entra el sacro, entra el coxis un poquito, nos sacamos cola, alargamos toda la columna hacia arriba, crecemos, crecemos, crecemos. Bajan los hombros, se alejan de orejas, brazos relajados, acompañan, palmas mirando hacia adelante, cuello alineado con columna, cara relajada, ojos cerrados. En postura de Tadasana, los invito a llevar el brazo derecho por arriba, tratar de buscar el omóplato izquierdo, mano izquierda va a ir a buscar el omóplato derecho, abrimos la columna y mientras tanto nos damos un abrazo, abrazamos a nuestro corazón, abrazamos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras tristezas. Podemos decirnos que mientras estemos con nosotros mismos va a estar todo bien. Vamos a encontrar siempre la manera de salir adelante. Me abrazo un poquito más fuerte. Me quiero, me respeto, me cuido. Y me prometo estar siempre presente conmigo, confiando en mi persona. Voy relajando los brazos, inhalando, llevo los brazos extendidos hacia arriba, crezco, alargo, y en la exhalación las manos al suelo. Llevo la pierna derecha lejos atrás, rodilla izquierda al suelo. Inhalando, entro en Kapyasana, llevo los brazos extendidos hacia arriba, abro mi pecho, manos adelante, pierna izquierda atrás, entramos en tabla. Exhalando, vamos con las rodillas al suelo, codos hacia atrás para bajar el pecho y el mentón. Inhalando, entramos en una cobra, mini cobra, lo que sea, no importa. Apoyamos metatarsos y vamos con glúteos hacia atrás y hacia arriba, Adho Mukha, perro boca abajo.
pie derecho entre las manos, si no llegamos, mano derecha, lleva el pie adelante. Rodilla izquierda al suelo, Kapyasana. Inhalo, abro mi pecho, extiendo los brazos en línea con mis laterales. Manos adelante, vuelve el pie izquierdo adelante, las piernas se alargan, el tronco se relaja. Voy subiendo con brazos extendidos, inhalo, crezco. Y en la exhalación vuelvo al centro. Lado izquierdo. Inhalo, crezco, alargo, subo. En la exhalación las manos al suelo. Pierna izquierda, lejos atrás, rodilla izquierda al suelo. Abro, Kapyasana, inhalo, abro mi corazón. Me enfrento a la vida con el pecho abierto, sin miedo, manos adelante. Pierna derecha atrás, entro en una tabla. Exhalando, bajo con las rodillas, codos bien pegados a costillas para bajar pecho, mentón. Inhalo, abro, cobra, los hombros se alejan de orejas. Y apoyando metatarso, llevo el peso hacia atrás. Y hacia arriba, Adho Mukhanasana. Miro al frente, vuelvo con el pie izquierdo, si no llego me ayudo. Rodilla derecha al suelo y abro Kapyasana. Vuelvo a abrir este corazón, este pecho, miro de frente. Manos adelante. Vuelve el pie derecho adelante, las piernas se alargan y el tronco se relaja. Inhalando, crezco, alargo, subo. Y en la exhalación vuelvo al centro. Y relajo. Bien. Laterales. La ola y laterales. Bien. Vamos a cruzar, vamos a trabajar laterales y después le vamos a agregar un poquito de equilibrio. Pierna derecha por arriba de la pierna izquierda. Pies paralelos. Mirando bien de frente, no se cruzan, no se abren. Pierna derecha adelante, brazo derecho arriba. Alargamos, crecemos, alargamos todo este lado. Inhalo, subo, crezco y me cruzo hacia el lado contrario, lado izquierdo, brazo derecho alargado. Sentimos el estiramiento en este lateral. Podemos incluso, si no perdemos mucho equilibrio, ir llevando la mirada hacia arriba. Tenemos los dos pies bien fuertes, bien activos, bien enraizados en el piso, sobre todo el pie izquierdo está bien apoyado, enraizado, la cadera va hacia el lado derecho y el brazo derecho hacia el lado izquierdo. Dos. Uno. Vamos a buscar ahora equilibrio. Si estaban mirando para arriba, vamos a buscar un punto fijo arriba o un poquito abajo, les conviene, me parece. Vamos a ir levantando el talón derecho, el pie derecho. Y vamos abriendo la pierna derecha hacia el lateral derecho. La pierna queda en el aire, el brazo derecho sigue yendo hacia el lado izquierdo, mientras la pierna derecha se abre la cadera hacia el lado derecho. Y mantenemos equilibrio y apertura 2. Inhalamos y exhalamos. 1. Va volviendo la pierna, va volviendo el brazo. Siento acá un estiramiento súper intenso, me encanta. Bien, llevamos ahora el pie izquierdo por delante del derecho, piernas rectas, pies fuertes, activos, inhalando el brazo izquierdo, alarga el lateral izquierdo, crecemos y en la exhalación nos cruzamos hacia el otro lado, cadera se cruza hacia el lado izquierdo y el brazo izquierdo hacia el lado derecho, este brazo está relajado, hombro relajado, mirada hacia arriba en lo posible, mantengo 3, mantengo 2, mantengo 1, pie de base, pierna fuerte, derecha, pie derecho bien activo. Vamos levantando el talón izquierdo, el pie izquierdo y vamos llevando la pierna izquierda abierta hacia el lateral izquierdo. Y mantenemos equilibrio, mirada en un punto fijo, fuerza de centro. 3, 2, 1, va volviendo la pierna, va volviendo el brazo. ¡Opa! Cruzamos brazos, dedos, palmas mirando hacia arriba, crecemos, alargamos, vamos a puntas de pie. Y los brazos se empujan, estamos en puntas de pie lo más que podamos, tratamos de subir todo el pie, menos los dedos, menos los metatarsos, alargamos un poquito más, inhalamos y exhalando relajamos, talones al suelo,
Hacemos circulares de hombros hacia adelante y hacia atrás. Cuatro y vamos hacia el otro lado. Dos, tres, cuatro. Relajamos. Bien. Bien, vamos a hacer una viñaza para abrir un poquito más las caderas ya que las tenemos abiertas y ya bajamos al suelo, ¿sí? Inhalando, perdón, Tadasana, pies juntos. Estamos al comienzo del mat. Me apuré porque quedan pocos minutos. Inhalando, brazos hacia arriba, crecemos miradas hacia las manos. En la exhalación, las manos al suelo. Vamos con la pierna derecha, lejos atrás, pierna izquierda atrás para entrar en una tabla. Exhalando rodillas, codos hacia atrás, pecho y mentón. Inhalando una cobra, el pecho se abre. Y en la exhalación, hago muca, el perro boca abajo. Alargamos la columna vertebral. Bien, pie izquierdo entre manos. Vamos al corredor, el lateral izquierdo. El pie derecho queda el talón en el aire, el metatarso apoyado. Podemos ir a la yema de los dedos, alargar la columna, abrir el pecho delante. Y mantenemos tres. 2, 1, apoyamos rodilla de atrás, empeine de atrás, manos a la pierna izquierda y vamos subiendo. Estas manos empujan la pierna hacia adelante y vamos bajando la cadera todo lo que podamos hacia abajo para que se abra mayor expansión, estiramiento. Primera versión, nos podemos quedar acá, abriendo el pecho. Segunda versión, podemos llevar los brazos extendidos hacia atrás, pasan por detrás de las orejas, abre un poquito más el pecho y la cadera. Tercera opción, un poquito más protectora, manos a la altura de las lumbares y vamos abriendo el pecho hacia arriba, las manos empujan las lumbares y mantenemos tres, mantenemos dos y mantenemos uno, manos adelante. Pierna izquierda atrás, entramos en Adho Mukha, el perro boca abajo. Vamos hacia el otro lado, pie derecho entre manos. Vamos al corredor, el lateral izquierdo. Abrimos el pecho, alargamos la columna, tratamos de hacer una línea recta lo más que podamos. Mantenemos tres, dos, uno, rodilla izquierda al suelo, empeine izquierdo al suelo, manos a las piernas, a la pierna derecha. Inhalando, vamos empujando esta pierna hacia adelante, baja la cadera, ahora estamos estirando la otra ingle, el otro muslo. Bajamos, primero, primera versión, nos quedamos acá, esto ya es mucho esfuerzo. Segunda versión, los brazos se extienden atrás, abrimos mucho más, manos en cintura, en lumbares, podemos abrir incluso un poquito más. Y mantenemos tres, mantenemos dos y mantenemos uno. Manos adelante, pierna izquierda atrás, entramos nuevamente en Adho Mukha, el perro boca abajo. Pierna derecha adelante, cruzada, rodilla derecha por detrás de la muñeca derecha y la pierna izquierda se va lo más lejos posible atrás. Inhalando, arriba, estamos en media mariposa. Tenemos este glúteo muy levantado, nos ponemos un almohadón acá. La idea no es estar en desequilibrio, no quedarnos hacia un lado y hacia el otro. Tratar de poder mantenernos sin manos o con un poquito de manos al centro. Inhalo, abrimos el pecho adelante y en la exhalación vamos caminando con las manos hacia adelante, vamos bajando la frente al suelo. Si llegamos, si no nos podemos quedar con antebrazos, si no llegamos, si nos cuesta mucho, antebrazos en el suelo y nos quedamos acá tratando de alargar la columna y si llegamos con las manos y la cabeza, relajamos. Vamos soltando, ya bajando la energía, bajando la respiración. Miramos hacia el frente, vamos caminando nuestras manos hacia atrás a la altura de los hombros. Apoyamos metatarso izquierdo y vamos levantando la pierna derecha para volver a Adho Mukha, el perro boca abajo. Vamos hacia el otro lado. Cruzo mi pierna izquierda, flexionada, rodilla izquierda por detrás de la muñeca izquierda.
y la pierna derecha se va lo más atrás posible, abrimos. De vuelta, si estamos muy en desequilibrio, si este glúteo está izquierdo, está muy por arriba, le ponemos por debajo un almohadón. Alargamos, primero crecemos, extendemos el pecho hacia arriba y vamos caminando las manos hacia adelante, de vuelta. Si no llegamos hasta abajo de todo, podemos ir a antebrazos y aprovechamos esta postura para relajar, para descansar. Es una postura que calma mucho el sistema nervioso y además mueve mucho toda la energía acumulada en los glúteos, en las caderas, todos estos miedos que se despiertan en esta época en particular, preocupaciones económicas, materiales, miedos, autoexigencias. Miramos hacia el frente, vamos caminando las manos a la altura de los hombros, pierna, metatarso derecho se apoya para levantar la pierna izquierda y volvemos a Adho Mukha, el perro boca abajo, para estirar ahora la pierna izquierda que se estuvo contrayendo bastante en la postura de la media paloma. Bien, llevamos un pie por fuera del mat, los dedos salen por fuera, salen del mat, digamos, ¿no? El talón está dentro. Y llevamos el otro pie por fuera de la otra mano, vamos bajando las caderas, entrando en postura de Malasana. Es una buena medida que tenemos del mat para abrir las piernas en Malasana. Bien, un codo entra por dentro de una pierna, el otro por dentro de la otra. Vamos tratando de alargar la columna hacia adentro. Si estamos, podemos quedarnos acá, genial, podemos quedarnos acá, 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 acá. Si empezamos a levantar los talones para poder bajar, nos quedamos mejor acá. Solo si podemos mantener toda la planta del pie en el suelo, bajamos la cadera lo más que podamos. Si no, siempre nos podemos poner almohadones por debajo de los talones. Bien, y vamos ya entrando en las últimas posturas, que creo que... no, ya está, no podemos estirar nada hoy, ojalá que estiren... Bueno, no hicimos mucho trabajo de piernas, así que no pasa nada. Bien, vamos a boca abajo, ya entrando en la última, anteúltima postura, porque no queda tiempo. Flexionamos ambas rodillas, llevamos talones cerca de los glúteos, abrimos los brazos en cruz y vamos dejando caer en un movimiento fluido las piernas hacia un lado y hacia el otro. Cuando las piernas se caen hacia el lado izquierdo, puedo mirar hacia el lado derecho. Cuando las piernas van hacia el lado, rodillas van hacia el lado derecho, miro hacia el lado izquierdo. Esto, trato de mover así, de modo fluido, relajado, puedo cerrar los ojos, sentir cómo se va cruzando el cuerpo en torsión de un modo muy relajado, muy suave, cómo puedo ir relajando las caderas, las piernas, la columna. Bien, vuelvo al centro, llevo las rodillas al pecho, lo más cerca posible, ahora sí dejo caer mis piernas hacia el lado izquierdo, miro hacia el lado derecho, mano derecha, hombro derecho apoyado en el suelo, espátula derecha apoyada en el suelo. Mantenemos soltando el cuerpo, relajándonos cada vez más, ya entrando en las últimas posturas. Inhalando, volvemos con las piernas al centro y en la exhalación dejamos caer las piernas hacia el lado derecho, vamos cruzando nuestra mirada hacia el lado izquierdo, soltamos, podemos tener los ojos cerrados, ya ir entrando en la relajación final y volvemos al centro con las piernas y la cabeza. Y ahora sí vamos abriendo las piernas un poco más del ancho de nuestras caderas, dejando caer los pies hacia los lados, abrigándonos si es necesario, llevando los brazos a un ángulo de 45 grados con respecto al tronco, bajando los hombros de las orejas, llevando palmas hacia arriba, cuello alineado con la columna, el mentón un poquito hacia adelante. Puedo ir cerrando los ojos. Yo me voy a mover para cambiar de música.
Espero que se mantengan unos muy poquitos minutos en Shavasana. No sé si vamos a tener inclusive tiempo. Vamos relajando los pies, las piernas. Relajamos las caderas, los glúteos. Relajamos el abdomen, los órganos internos. Relajamos la columna vertebral, manos, brazos, hombros. Vamos relajando el cuello, la cabeza, la frente, el entrecejo, los ojos, los párpados, la boca, los labios, la lengua, la mandíbula. Que tengan un domingo muy, muy lindo. Abríguense que está fresquito. Que disfruten de todas las cosas lindas que les pasen hoy. Cabalga y si te hace frío te arropas con la piel de las estrellas. Almada la luna llena mi vida, y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro, y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero, y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Ayuda si quieres. Y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amar.